Nosotros hicimos una manifestación, que es una manifestación de acción directa por que es este paro que se está cursando en el día de la fecha, debido a que en la reunión existió algo que a nosotros realmente, y a cualquiera en esta época, molesta, que es la imposición. Si estábamos en paritaria, que paritaria es partes, de un lado y del otro, es consensuar, es conciliar. En ese contexto no resultó de esa forma. El gobierno sale y toma la responsabilidad, lo dice. Nosotros en forma unilateral decidimos dar un bono de 3.000 pesos, insuficiente desde el punto de vista que se lo vea, no bonificable, no remunerativo, y por única vez. La verdad que llama la atención en este momento de contexto. Y hoy podríamos poner una velita de los 8 meses que hace que está el gobierno, donde el gobierno de la provincia de Santa Fe, encabezado por el contador Omar Perotti, no dio ningún aumento a nadie. A ver, ¿dónde está el dinerito de esta historia? Así que bueno, ahí está la cosa. Estamos muy disgustados, el que saca el pie del plato por la imposición es el gobierno. La conciliación obligatoria no es que si la acatamos o no la acatamos, simplemente no se lleva a cabo porque no corresponde, nosotros hicimos los descargos legales correspondientes y bueno, acá estamos hoy de paro, pidiendo las disculpas a la gente que molestamos de alguna u otra forma. Pero bueno, el abuso ya lo pasamos en la década del 70.